Hola amigos, hello guys. So today I'm gonna speak Spanish today because nobody understand me. Hola amigos, hoy voy a ver español porque nadie me escucha en español. Okay, whatever. Directora, el maestro Lucas intentó abusar de mí en las regaderas. Mira, aquí está el video. ¿Ah, sí? ¿Intentó violarte? Sí. ¿Qué, no va a ver el video? Esa es la prueba, mírelo. No, no lo miraré. ¿Qué? ¿No pienso hacer nada en contra de esta situación? Sí, sí pienso hacer. Y mucho ante esta penosa situación. Correrte definitivamente de la escuela. ¿A mí? Si la víctima soy yo. Y quiso violarme. ¿De qué parte está maestra? ¿Cómo están? Yo muy mal, muy triste. Me acaban de expulsar de la escuela. Pero nada de tristezas, fuera. Mejor mándenme mensajitos lindos para levantarme el ánimo. Ánimo. No vayas a llorar, hermosa. No necesitas estudiar. Yo me caso contigo. Estoy afuera de tu casa. Sal. ¿Qué? ¿Estoy afuera de tu casa, sal? Es broma, ¿cierto? No. Sal a la calle de tu casa y verás que no es broma. Acá te espero, hermosa. Tengo un regalo para ti. Ahora regreso, amigos. Voy a ver de qué admirador se trata y les cuento todo de regreso. Wow, vaya carrito. Hola, ¿quién eres? Soy Santos. Te dije que quería conocerte en persona y aquí estoy. Estas flores son para ti. Gracias. Y esta pequeña joya también es para ti. Para demostrarte que de verdad me gustas. Y mucho. Lourdes, no estoy de acuerdo que aceptes regalos de desconocidos. Métete a la casa. Métete ya que estás castigada. Es hermosa. Gracias, Santos. Muchas gracias. Esa es mi madre y a veces no la soporto. Ya me tengo que meter a la casa. Pero, ¿cómo supiste en dónde vivía? En tus transmisiones en vivo siempre das la bienvenida diciendo desde cuál colonia lo haces. Encontrar tu casa no fue difícil. Las fotos en tus perfiles sociales me ayudaron a encontrarte. En persona eres mucho más hermosa. Y haré que olvides para siempre tu tristeza. Me gusta mucho y yo contigo quiero algo más que amistad. Lourdes, métete a la casa ahora. Ya me tengo que meter. Y sí, sí acepto tu amistad. Gracias por venir. Seguimos en contacto por las redes sociales. ¿Este auto nuevo es para mí? Sí, es mi regalo por los 15 días que llevamos saliendo. Mi hija no va a aceptar este regalo. ¿Por qué no, mamá? Porque no estoy de acuerdo con esa amistad. A ver, dime, ¿de dónde sacas dinero para darle tantos regalos caros? Por ejemplo, este auto. De mi trabajo, suegrita. De mi trabajo. Oye, ¿cómo ves? ¿Quieres estrenar el carrito? Sí, vamos. Vamos, vamos. ¿Lourdes? Sí. ¿Lourdes? ¿Qué quieres, mamá? Si sabes que no te voy a hacer caso, no empieces con lo mismo. Pero si quieres, te puedes unir al plan. ¿No? Bueno, al rato nos vemos. Lourdes, hazme caso, por favor. Gracias, Santos. Gracias por ser tan lindo.
conoceré más cuando aceptes ser mi mujer. Cuando aceptes venirte a vivir conmigo en mi casa. No, estoy muy chica para irme a vivir a tu casa, para casarme. Sigamos así, ¿no? ¿Y cuándo vas a dejar de transmitir en las redes sociales? Llevo pidiéndotelo desde el segundo día de que llegué a tu casa. ¿Cuándo? Nunca. Porque es algo que me gusta hacer. Es más, nunca nadie me había prohibido hacer cosas. Bueno, mi mamá, pero hasta ahora nunca le he hecho caso. Así que, si quieres que tú y yo sigamos, trata de no prohibirme nada. Y si sigues como hasta ahora, puede que algún día acepte ser tu mujer. Mire, Tamara, ese es el chavo con el que está saliendo mi hija. Hay algo en él que me da mala espina. ¿Tú lo conoces? Sí, sí lo conozco. Este chavo es el controlador del narcomenudo de las colonias cercanas y es por eso que tiene mucho dinero. Ya bye. Listo, ya bye, porque ya tengo ahí mi...